experiencia de venir a visitar los medios. Tu look, ¿quién te viste? Bueno, Sarkani. Ay, qué lindos zapatos, me encanta el mostaza. Y después todo de ginebra. Se usa todo el mostaza ginebra, ahora, ¿no? Y los accesorios son de Mechu Garay. Ah. Profe. Comente el periodista. Renato es un ejemplo, pero bueno. No digamos mucho tiempo acá que. Para vos me estás diciendo que los locutores mentimos. No, para. Chicos, que están en piso, si ellos no lo ponen al aire, nadie se enteró. O sea, acá seguimos haciendo mímica. La vinchita que tiene el director es para comunicarse con los camarógrafos de piso. Les pide planos, les pide maneras de enfocar a los conductores, les pide que se abran, que esto, que aquello. También le pide, acá en una computadora, todas las notas que nosotros decimos. Ahora vamos a presentar cómo los chicos de locución entraron al canal. Sale de ahí. Toda la gráfica, todos los sobreimpresos, todas las cosas, las plazas, esas cosas salen de la computadorita de allá. Y ese panel enorme es el sonista, que no solo tiene que manejar todos los micrófonos de piso, todos los audios de las notas. O sea, acá se trabaja en conjunto, no hay un jefe de nada ni de nadie, porque uno mete la pata y salen todos mal. Este era el estudio más grande. El estudio más grande era el otro, que era uno de los más grandes que existía, que cuando se cayó la antena, no sé si ustedes a lo mejor son medios chicos, pero a nosotros se nos cayó la antena encima. Con tanta buena suerte que todavía no había arrancado Telenoche y no había nadie en aquel estudio ni en este. Porque cayó arriba de los dos estudios y los destruyó completamente. Esto no existía. O sea, todas las luces y todo el techo se había caído arriba de toda la escenografía. Si había alguien acá, no la contaba. Había gente en el control que tuvimos la suerte que, como cuando lo proyectó el arquitecto, lo hizo abajo con las gradas del estudio, no pasó nada. Pero en el otro estudio tampoco había gente. El otro estudio que vieron que tiene las gradas estaba planeado para las grandes cosas televisivas que se hacían en los 70, estos programas ómnibus. Ustedes por ahí son chicos, yo también era chica, pero cuando hacía el show de AJ era con gente. Cuando se hacía Portal los domingos, que te regalaba la Commodore 64. Yo soy editora de 12 a 14. Vengo a buscar una canción para un informe que estamos armando y le digo al chico de discoteca y me pone YouTube. Que tengan un excelente viernes y un hermoso fin de semana. Adiós. Chau. Buen fin de semana. Thank you.
Bueno, si quieren les cuento lo que hacemos más o menos en la radio. Esto es de esta manera se sale ahora al aire. O sea, acá labura muchísima gente. No sé, exacto, arriba yo lo puedo llevar a hacer un quilombo, estamos cambiando a HD. En breve vamos a estar con HD.